Olvera, Karen, te conviertes en medallista de oro después de la edición pasada, obtuviste la plata. ¿Qué sientes? Estoy muy contenta. ¿Sí? ¿Te das cuenta que todo el esfuerzo de tus entrenamientos valen la pena, no? Sí. ¿Cómo era tu entrenamiento? Pues eran duros, pero todos los compañeros estuvieron ahí. ¿Qué sentías cuando estabas en la final, el apoyo de tus compañeros? ¿Lo escuchabas? Sí. Última instancia, ¿hubo ahí unas complicaciones? ¿Pensabas que a lo mejor iban a empatar la pelea? Sí, pero gracias a Dios no fue así. ¿Estabas decidida para ganar la medalla de oro? Sí. ¿Sí? ¿Qué sientes ahora? ¿A quién le dedicas tu medalla, Karen? Al entrenador, porque es el que se ha sacrificado todos los días ahí con nosotros. ¿Qué te han dicho? ¿Ya se lo comunicaste a tus padres? Sí. ¿Sí? ¿Qué te dijeron? Están muy contentos. Te conviertes en el oro número 38 para Veracruz en estos momentos. ¿Qué se siente representar a tu estado en las Olimpiadas Nacionales? Lo mejor. ¿Lo mejor? Por último, ¿algo que le quieras decir a los chavos o algo que quieras recomendarles a todos aquellos que entran en un deporte? Que se esfuercen.